Para que no se le notara mucho la diferencia. Bromas aparte, la mesa de esta tarde es un verdadero lujo, como también lo es nuestro moderador, el único fallero no censado, que además es conocido por todas, y no exagero, todas las comisiones falleras de Valencia y alrededores. Me refiero a Xavi Serra, más conocido como Manal de Falles, al que queremos felicitar por este reciente premio. ¡Qué gran eres! Alabando el sobrehumano y, tal cual como suena, esfuerzo que realiza visitando todos los talleres habidos y por haber y publicando en su web y redes sociales todo lo que tenga que ver con eso que define a esta fiesta, la falla. Porque precisamente ese es el signo de esta fiesta, la falla. El arte, la escultura, la pintura, el ingenio y la gracia, la sátira y la grandeza de un arte definido en sí mismo como una explosión de riqueza que solamente se conjuga en un lugar del mundo. Cedo por tanto el micrófono a Xavi Serra para que sea él quien tenga el honor de presentar a estos cinco magos, magos del arte efímero, que nos deleitan año tras año con su saber hacer. ¿Tiene futuro el artista fallero? ¿Se me escucha? No. O sea, sí, pero no. Hola. Ahora sí se escucha. Yo es que 10 micros, yo y 10 micros no pueden ver. Buenas esprada, benvinguts a esta tertúlia. Moltíssimes gràcies a la Falla i Escanal i Estafalgar i els seus representants per organitzar aquestes falles en projecció. I realment és el que tenim així en la taula. Alguns que estan en projecció i altres que ja estan projectats, com és el cas, per exemple, de Vicente Lorenzo o el xiquet de Vicente Lorenzo, que són artistes consolidats. I bueno, doncs anem a veure o intentarem veure les diferències que hi ha entre artistes joves o que estan començant, com són Mario, Ivan i Fernando, i l'experiència d'altres que ja tenen una trajectòria, bueno, més o menys, no més o menys, no, consolidada i ja molt llarga en això de les falles. De normal, el moderador presenta als tertulians, però jo penso que per a que ja vagin fent mà en això del micro i que parlen, doncs millor que ells ens conten qui són i, bueno, a què se'n dediquen, que més o menys ja ho saben. Comencem per Fernando. Bueno, bona nit. Soc Fernando Foix, soc de Benicarló, un poble del nord de la província de Castelló, i des de fa ara, este serà el tercer any, estic dedicat plenament a fer falles. Abans havia estudiat aquí en València i en Castelló, i bueno, per circumstàncies de la vida o jo què sé, o per pròpia decisió, però al final he acabat fent falles, que és el que realment m'agrada. Bueno, espero poder seguir bastants anys treballant-los. Bona nit per a tots. Soc Vicente Francisco Lorenzo. Ja sabeu que soc llicenciat en periodisme, llicenciat en la informació, i des que vaig terminar la carrera, vaig començar en el... Bueno, sempre he pisat el taller, però des que vaig a llicenciar-me vaig començar en el taller a trencar la mà, i fa uns 15 anys que són els que porto de trajectòria fent especialment, bàsicament, fallers infantils. Com veieu, la diferència és substancial entre Fernando i Vicente. Ara anem a l'altra part, que encara és més diferent. Ivan. Bona
Bueno, yo soy Iván Torteja de Estellers, me trobo acabando el último año de la licenciatura en Belles Arts y en guany será el cuarto año que plante falla. Hasta ahora está plantando en Paiporta durante 3 años y en guany pues vais a decidir prender la iniciativa de mantener en el Capi Casal. Y res, esperé tindre sort y que no ploga y res. Ay, y es que claro, como yo ya soy tan mayor, el currículum se me ha olvidado. Yo ya no sé ni lo que he hecho, ni lo que me han dado, ni lo que no. El logo me han dado algunas veces, eso sí que es verdad. Bueno, como anécdota diré que el primer premio de la sección especial me lo llevé yo 1 año porque el jurado se ve que se equivocó. Desgraciadamente de todo ya no se ha vuelto a equivocar, ya no me he vuelto a llevar nunca ningún primer premio más. Ocurrió que aquel año pasó que se cambiaron las secciones, claro, esto hace ya muchísimos años. Habían 2 tipos de falla, que era la sección A, la sección B. La sección B era de 1,50 por 1,50, pero es una idea. Y la sección A era 2,50 por 2,50. A partir de ahí empezaron las secciones, empezó la especial, primera, segunda y tal, y a mí me pilló en la falla de San Vicente, Falangista Esteve se llamaba entonces, ahora es periodista Zapi. Y nada, y tuve la suerte de que me dieron aquel primer premio, que a partir de entonces me fui ya picando un poquillo, fui haciendo infantiles, siempre lo he combinado con mi otra profesión, que ha sido la de rotulista. He procurado compaginar las dos cosas porque tampoco he querido dedicarme del todo a la falla. Últimamente, pues sí, me dedico ya de una manera más plena, mi hijo está conmigo en el taller y nada, y al final estoy aprendiendo bastante porque es él el que lleva ya un poco la iniciativa y yo estoy un poco a las órdenes. Nada, supongo que a partir de aquí se irá iniciando una serie de preguntas y tal y ya iremos hablando. Y ahora se lo dejo a Mario. Buenas, soy Mario Pérez. Yo no tengo estudios, yo soy... Pero tiene memoria, que te acuerdo. Tengo memoria porque es muy útil. Bueno, yo estudio como Bellas Artes, no he cursado ya que yo salí de instituto a los talleres. Hice el taller de Paco Giner un tiempo y luego metí en Vicente Almela, he estado 8 años. Y ahí, bueno, decir que desde pequeño, desde que mi abuelo me compró el Turista Fallero, cuando tenía 5 años, me picó este mundillo y desde pequeño he querido ser artista fallero y lo estoy intentando lograr y espero que durante muchos años pueda disfrutar de lo que ha sido mi pasión toda la vida. Fixeu-vos les curiositats. Mario, veient turistes falleros que igual podria ser la portada de Vicente Lorenzo, per exemple. Per exemple, o sigui, imagineu la diferència que tenim i la varietat que tenim en la taula. Com han comentat, se dediquen fonamentalment a fer falles infantils, però són artistes que també tenen certa col·laboració en falles grans, vull dir, ja heu escoltat que heu col·laborat en artistes com Paco Giner, com Paco Mesado, en el cas d'Ivan, que vos està planxant així també treballant en Trafalgar, Fernando ha dissenyat fogueres grans, també dissenya a Petisseix per a Sergio Edo, si no m'equivoque. Bueno, Vicente també tenen certa experiència en falles grans, encara que la seva major producció està en les falles infantils. Evidentment, i per això és la pregunta, com veieu vosaltres el moment de les falles infantils? Vull dir, sempre s'ha dit que les falles infantils, i això Vicente Pare m'ho podrà corroborar, sempre era un pas inicial per a votar a falles grans. Però avui en dia veiem que molts artistes diguem que valoren la falla infantil com a un fi, no fa falta passar més enllà. Per això, en quin moment penseu que estan les falles infantils en general? Personalment crec que el que és la falla infantil està un pas per davant, com has dit, respecte a les falles grans. Jo no sé si és la limitació d'espai, de volum, o no ho sé, o els pressupostos que són una mica més ajustats. Però el cas és que en falles infantils sí que ve com si fos que hi ha un nivell un pèl superior. No és per desmereixer les falles grans, perquè evidentment hi ha falles grans que són al·lucinants, però en infantils com que l'horquilla és més reduïda i la gent, no sé com explicar-ho, hi ha molta més batalla. Llavors la gent exprimeix molt més les idees i
no sé, es un caldo de cultivo, ¿crees que es favorable para desarrollar propuestas diferentes? Yo pensé que sí, es deberes que avance la infantil y la germana pobre del asunto, y ahora pues ya porta varias décadas que agarra la entidad propia y es prou valorada por las comisiones, por el público y por nosotros mateix que volem dignificarla. Potser estem en un moment en el que ara es fan estan així moltíssims artistes nous, moltíssims valors, i per això de moment estan fent tallers infantils. Potser part d'aquests artistes voldran passar a grans, ja en algun cas, com el de Javi Fernández, per exemple, i potser sí que alguns utilitzaran els tallers infantils com a principi de la seva trajectòria per a passar a grans, altres preferim navegar en els infantils perquè jo, en el meu cas, ho he viscut sempre de prop, l'amor per les infantils en casa, i no ho considero com un pas previ, sinó com un fill, com has dit tu. Entonces, ja dic, pensa que igual és ara, estem en els anys de l'eclosió de molts artistes, i que alguns sí que donaran aquest pas, que no és ni avançar bé ni menys, sinó cada un té la seva visió de lo que pot ser la seva trajectòria. Però sí que és de veres que ara mateix el moment per a les falles infantils en si i per al públic que les disfruta és impressionant, i per a nosaltres és molt fotut perquè la competència també és molt gran i som molts artistes, els companys són boníssims i mantindre's ahí és molt complicat. Ivan, tu com veus això justament en guany que debutes en la ciutat de València? Perquè en València és el gros de les falles infantils en què se fan. Com has vist tu aquest pas de plantar una falla com a Depa i Porta a ara veure la repercussió que tens en València en les dues falles infantils que fas? Bé, jo encara no, com aquí que diu, encara no he debutat perquè no he plantat encara en València, però sí que és de veres que pues, estàs molt més mirat, qualsevol cosa que fas pues, hi ha un poc més de repercussió en mitjan de les redes socials i tot això. I res, en Paiporta tu feies la falla i realment allí saps que la veu la gent del poble, que l'aprecia la gent d'allí, però no té la repercussió que tenen allí. Les falles infantils, per volum i per infraestructura, és molt més fàcil començar per allí. I també te la controles, te la veus tu i és molt més manejable, entre comillas. Però després per a votar les falles grans fa falta molta més desenvolupar-te molt més, i en les infantils pues, vas a deprenir, però després gràcies a la il·lustració i al canvi un poc de mentalitat de la gent pues, van sorgint nous formes de fer que s'apropen més als dibuixos totalment plans que podem veure en moltes il·lustracions i que fan que cada volta siga més agradable per a un públic més ampli de la societat valenciana. El teu pas per tallers de falles grans, què t'ha aportat a l'hora de plantejar el teu treball en les falles infantils? Pues sobretot, a depender de l'ofici, que és el primer que aprens, no, jo no soc ningú expert en res, però vas passant per tots els passos de la construcció de la falla i la manera de desenvolupar el treball en cada un dels tallers és totalment diferent, i ha de prendre coses noves, com a l'hora d'organitzar, per exemple, els processos o de construcció de la falla, o després l'experiència d'anar a aquestes plantades on has de resoldre problemes tenen una superfície molt més gran que quan estàs fent la falla infantil, doncs tot això et fa créixer i ha de prendre de tot el que puc, és que se com una esponja. A Vicente li vaig a preguntar com ha viscut des de la seva primera falla infantil fins a la seva última o la última del seu fill. I ahí és on veurem com han canviat les falles infantils. Ai! Otra vez me enfrento a la realidad. Pues claro, es que ya son tantos años que yo he visto una evolución que me llama la atención, porque a lo mejor en estos 40 años los 25 primeros han sido
con una progresión muy lenta. Ha habido una progresión en la infancia infantil, pero muy lenta, muy igual de un año para otro. Y sin embargo, de unos 15 años a esta parte sí que ha habido una evolución brutal. Yo creo que esto precisamente es porque aquí tengo dos muestras, dos ejemplos. Este señor viene de Bellas Artes y este señor viene de un taller. Mucha creatividad. Y esta gente es la que ha aparecido en el panorama nuestro aportando una visión muy nueva, y es de lo que digo yo, durante estos 15 últimos años lo que se ha apreciado bastante es la evolución tan fuerte. No sé si pensé en Mario, Ibach, a banda de lo que comenta Vicente, también me agradaría incidir en que nos contara una cosa que apuntava Ivan, que és la gestió d'aquesta pressió, d'aquest ficar els focos damunt de tu, perquè tu evidentment també gestiones les xarxes socials, fiques fotos, veus, mostres el teu treball. Com dus, a banda de que s'expliques com va la talla infantil, com dus aquesta gestió de la pressió, aquesta projecció que veus que ha crescut molt d'un any cap a un altre? Bueno, primero contesto, bueno, sigo un poco el hilo. Yo, ciertamente, lo que comentaba Vicente, me parece totalmente la realidad, ya que antes las fallas infantiles eran muy similares en cuanto a aspecto y muy coens. Llegaron unos locos como Alares, como Almela, que dijeron: esto lo cambiamos, no te espantes. Y gente que rompió un poquito el hilo, y de ahí hemos salido realmente todos, porque lo que se plantaba antes se ha quedado bastante atrás, y hemos seguido todos evolucionando, pero todos hemos seguido una línea que marcaron esas personas, y tenemos mucho que agradecer a esas personas. La pregunta hacia mí, los focos. ¿Qué puedo decir? Yo disfruto trabajando y disfruto enseñando un poco de mi trabajo, ya que todo un año en el taller solo se puede hacer muy largo. Y me gusta, la verdad, que dar alguna pincelada de vez en cuando y que la gente pueda sentir un poco de fallas durante el año. Porque en realidad las fallas son 4 días y te puedes ver, salvo algún animal que hay por aquí, como Pepe Bajo, que se ven 300, 400 fallas. Lo demás igual vemos 30, 40, hacemos alguna ropita, pero no vemos prácticamente nada de lo que se planta, y es una pena. Por eso yo intento gestionar un poquito sin enseñar nada de lo que... Bueno, nada. Sin enseñar lo que es la esencia de la falla, el remate, la estructura, el impacto visual de la falla, te vas a encontrar en la calle. Pero sí que me gusta alguna figurita y todo eso. Com veieu, ja no solament fa falta fer falles, sinó també gestionar la comunicació, el com ensenyem, el com anem mostrant, anem creant interès. I precisament avui, una falla veïna vostra, una falla que es diu també Illes Canàries, una falla que es diu Illes Canàries d'Amadeig, ha publicat una foto de la falla infantil que farà Fernando en este mes de 2014. ¿Qué os puedes contar de Falles Wars, Fernando? Bueno, es una apuesta una mica diferente. Tampoco es diferente en todos los aspectos, porque es una falla, y como falla n'hi ha moltes més, y cada una tiene la seva temática. Sí que hem buscat una miqueta, pues, fer una... anar a aïllar-nos una miqueta, buscar una temática molt, molt determinada, com és la Guerra de les Galàxies, i a partir d'ahí desenvolupar una idea o el concepte de com serien les falles en l'univers de Star Wars. És una falla que pot quedar molt bé, però també és molt complicada de treballar, perquè tots els personatges tenen com la seva caracterització, els seus colors, tenen definits uns rols des de lo que és l'univers de Star Wars, i la idea és, basant-nos en això i no intentant anar molt de lo que és el guió original, abstraure-lo i ficar-lo en una falla. És complicat, però alhora és bastant gratificant. I de moment el resultat també m'està agradant. Penso que a los de la comissió també els agrada, encara m'apreten una miqueta, però bueno, hasta el mes de març que estigui tot acabat i plantada, jo tampoc ho sabrem, però pinta bé.
el teu cas és similar al de Iván, que heu plantat en comissions de altres localitats i heu donat el vot a València. Com has viscut tu ixe vot? Sí que és veritat que tu l'any passat se te va conèixer molt pel cartell que vas dissenyar de les falles, però bueno, és una altra esfera. Com has viscut ixe vot a fer una falla de la ciutat de València? Com deia Ivan antes, que ell ha plantat per Porta, jo he plantat de Benicarló. Allí la gent ho viu molt, ho segueix molt, i clar, a Benicarló sí que més o menys reconeixen la feina que pots arribar a fer, però arribes aquí a València i no eres ningú, i és el més normal. Entonces, el canvi eixe en qüestió de mitjos, a mi mateix aquí, jo fa un any per a res pensava que podria estar en una taula aquí, en una xarxa, que m'hagin invitat. El vindre aquí a València és tot, València és el referent. Si fas falles, la teva idea és plantar-se a València i ja està. Sense menysprear els pobles, perquè hi ha falles molt importants, inclús que podrien competir en secció especial, que quasi aquí en València, però bueno, és com la mare de tot, sempre pots vindre aquí. Entonces, que te cridi una falla de València, que tinguis l'oportunitat de plantar aquí, que ho vegi molta més gent, pues, per a mi és fantàstic, és com un somni. Això t'ha obrit un camí, entenem, t'ha obrit un nou mercat al qual poder dirigir-te en el futur. Sí, soc conscient que València, en termes de taller, és el futur. Si vols seguir fent falles, tens que centrar-te bastant en València. Però per a mi, l'important és fer falles. És l'únic. La meva il·lusió és poder, l'any que ve, poder renovar o contratar una altra falla, però seguir fent falles, seguir evolucionant, seguir aprenent, intentar plasmar tot el que tinc dins en una falla. I clar, la qüestió és que en València se manegen pressupostos molt més elevats que potser en altres pobles. Entonces, contra més pressupost, pues sí, pots desenvolupar molt més la idea, però a mi el principal és treballar, és seguir treballant i seguir fent falles. Parlem d'artistes en projecció i el cas de Vicente Francisco Lorenzo és molt curiós perquè ha sigut un artista que ha projectat des d'un estil que és el del seu pare hasta el seu propi estil, i és molt curiós perquè ha sabut definir el seu propi estil fins al punt que el pare segueix el que fa o vol seguir d'alguna manera l'estètica del fill, perquè marca tendència i té, vosaltres ho veieu cada març en les vostres falles que vos ha plantat des dels últims anys, i a mi m'agradaria saber com ha sigut aquesta projecció, des de zero, des de partir d'un estil més convencional de falla hasta tindre un estil tan definit com té Vicente Francisco Lorenzo avui en dia. Bé, doncs és simplement una cosa natural, no té cap explicació estranya, perquè jo el que he fet és, des que comencen el taller de mon pare, en primer lloc apropar-me a un treball que m'apassionava des de fora i des de dins, perquè ho tenia a casa, però jo fins a aquest moment era un estudiant, i no un estudiant de res artístic. Entonces, però sí que és un món que m'apassionava, comencé a apropar-me a l'ofici, a aprendre el procés, les tècniques, un taller per dins, començant per lo més baix, com pot ser qualsevol pas del procés que tens que aprendre i que dominar per avançar en l'aprenentatge. I bé, doncs a poc vaig a... veient que això pot ser el meu mitjà d'expressió i de vida, i d'una manera natural vaig començant a passar dels dibuixos de mon pare a començar a dibuixar, no perquè he estat dibuixant sempre, però a intentar que els meus dibuixos passaren a ser una falla. Després vaig començar a provar el tema de passar-lo a volum, i des de començar per modelar els detallets de les falles que modelava mon pare, vaig començant a modelar peces, figures, cada vegada un poquet més, fins que arribi a dissenyar una falla de dalt a baix i a tractar de portar-la al volum, intentant que siga el mateix que la il·lustració, però en tres dimensions. Entonces, pues, no és que tracte de desmarcar-me de mon pare, ni no tracte res, que més que expressar el que jo entenc com és una falla infantil, l'estètica que a mi m'eix de la imaginació i de les mans, i en tota la modestia del món intentar comunicar d'aquesta manera, que és com jo les entenc. Sempre
crida la atención de todo el mundo en la diversidad de estilos, pero es me parece placer lo que hay en muchísimos estudios y muchísima más capacidad artística que yo, por supuesto. Pero yo, en total, la modestia del mundo, pues intentar expresarme y ser lo más infantil, que eso sí, el espíritu que siempre voy de pres de él, que es el meu padre, pero es el meu mestre. El espíritu infantil, que tengan contingut, que tengan gracia, que siguen a la hora didácticas y divertidas y trabajar siempre, siempre pensando en el chiquet y no ficar cap elemento en la falla para ficarlo. Siempre se puede pensar en la estética, se puede intentar, tienes que intentar que siga una estética agradable, pero siempre, siempre, siempre en la responsabilidad de un contingut y de una historia que tú tienes que contar y comunicar. Molt interessant això de pensar en el xiquet i de justificar el contingut. És un concepte molt interessant. Canviant un poquet de punt de vista, al final, quan algú fa una falla, o almenys és un punt en comú que veiem en molts artistes, és perquè ha vist algo que li ha agradat, una falla que li ha agradat, un artista que ha admirat, tots ho tenim, jo us ho dic, i jo en la falla de Monterrubio del 98 jo flipí, jo no faig falles, afortunadament, perquè si no acabaria molt mal avui en dia, haver tirat ja de fer falles fa molt de temps. I per això volia saber, del 5, quina falla vos va marcar i quin artista admireu, que no ha de ser per si la mateixa. És que són moltíssimes, però... I sa falla que vas dir, per esta falla... No sé, jo recorde... Clar, jo tinc 22 anys ara, entonces... Quan de les primeres, la primera que et recorde d'estar en la plaça mirant és precisament la que has comentat tu, la de Monterrubio 98. Però a mi pues, de sempre m'han agradat moltíssim les falles de Paco López, l'he mirat un montó, i més recentment pues, també els treballs de Gallego i de Sergio Amar, perquè porté 3 anys allà en el taller i veig que les falles que fa pues, són això, el que molt bé ha resumit antes Vicent, són molt infantils i estan tratats en un estil molt peculiar. Així que és que són moltíssims els moments que sé que te queden gravats i els artistes que admires, però... Vicente, la teua falla i el teu artista? La que jo dic, Alfredo. Jo crec que Alfredo Ruiz fue un precursor, el hombre ja està apartado de les falles, per la edat i tal. Creo que era el contrapunto de Julián Puche, porque eran dos estilos completamente opuestos, pero dos personas muy creativas, uno en figurativo y el otro en un concepto mucho más... No voy a decir abstracto porque no era abstracto, pero pues no sé, una cosa más conceptual. Extravagante, como te digo, ¿no? Y eso, esas dos fallas y también esos dos artistas. ¿Mario? Yo tengo una relación de amor desde pequeño con la Jordana, ya que es una falla, yo vivo en Torrefidel y siempre que salías de... Yo decía de ir de ruta de las fallas, la primera que veías era Ana Jordana, era el impacto. Me acuerdo de la pagoda del 92, creo, o 93, 91, pues mira, sí. Tenía 3 años, iba a hacer 4, y me acuerdo de esa falla. Me acuerdo de la Stampin' Down, que se va... De una escena que me marcó mucho, que era una de la parte de la trasera, que aún me acuerdo, que me marcó simplemente porque tiraba un cubo de agua y eso se me quedó. Y luego, el año siguiente creo que era un gusto. Shakespeare. Y a partir de ahí empecé a dibujar cabezas, pero todos los remates de. Dibujaba fallas de pequeño y todos los remates eran cabezas. Y realmente, lo primero que me marcó. Una Jordana. Como he dicho, el primer turista fallero que me compraron, también hay otra falla que es la del ayuntamiento, que será del 93, supongo, la de. Sería de Moya. Una. Sí. Una construcción a pago, o sea. La torre. Una torre con. La torre. La manchada de mira artistas, creo que. Sí, una torre. Que esa la dibujé muchas veces, ya que era el ayuntamiento y era como se supone que era el máximo. Con 5 o 6 años. Me quedé con esas. Luego, de más mayor, la que más me ha impresionado ha sido la de la falla en el Pilar. Esa falla me llegaba a la plaza
y me ponía tonto. No hay más, es que tuve que ir 5 o 6 veces a visitarla durante todos los días de las fallas porque me encantó, la verdad. Ahí, por cierto, en infantiles estoy disfrutando últimamente como un niño, ya que ahora mismo realmente yo me voy a ver la infantil de todas las fallas. Porque creo que ahí es un mundo más abierto, es más didáctico y ves cosas muy, muy diferentes, muy, muy buenas. Está abierto al mundo de la ilustración, como con señores como Iván, como Sergio, como Oscar Villada, que me encanta, por cierto. Y realmente es un mundo que me apasiona y yo, para mí, a día de hoy, es mi fin, hacer infantiles. ¿Quién artista de infantiles? Uno. Que digas, este es el artista que me agradaría ser o me agradaría seguir el trabajo de infantiles de Cuchillo. A mí tampoco. No se ríe, no más risa. No pasa nada, esto no se graba. No, no, no. No, si es que no has dejado el foro, claro. Cambia, otro. Va, a ver. Almela. Almela no vale, Castro vaya a pesar. Yeah. Yo lo quiero mucho, no puedo. No puedo, vale. No, a ver. Artista como tal. Es que hay tanto tan bueno. No puedo elegir. Sergio Amar, en un estilo, es impresionante. Vi el otro día en Planet Fallas una careta pintada y joder, qué cabrón. Porque es que es una belleza, un trabajo. He visto hoy la foto de la chinita de Vicente Francisco y yo luego me veo compitiendo contra ellos y para mí la verdad es que es un sueño, porque es una pasada lo que hacen esta gente. Entonces, quedarme con uno. Almela, votamos por Almela, pero es que realmente hay mucho muy bueno. No se puede. No me puedo dejar. Fernando, artista y falla. Artista, yo me quedaría en Andrés Martorell. Porque, bueno, es Pere Baena, es todo, no sé exactamente cómo funciona la dupla, pero bueno, para mí lo que fa es sublime. Y después de falla, una que tengo muy grabada en la memoria va a ser un día en Benicarló, claro. Porque yo aquí he vingut a partir del 2000 a ver las fallas. Estaba en el 5, vaig sortir de clase y anava cap a casa y había una falla, la feia el campanar, que guai faig la infantil, y plantaven detrás de l'església. És un ángulo molt tancat, gires y de repente trobes la falla. Y era una falla de Toni Rossell. Era una parella de chinos, me parece que anaven en un carro. Y bueno, era el 5 y allí vaig perdre la noció del temps. Y vaig arribar a casa que yo qué sé, no, el 8 y millor es nou. Y lo que me marcaba es el carbón que me va a pegar a mi madre cuando me echaba el carbón. Y desde entonces, pues no sé, esa falla se me va a quedar grabada en la memoria. A lo mejor no era ninguna falla monumental ni res, pero ese primer cop de vista me va a marcar. ¿Cuántas tenías en ese momento? Aproximadamente. No sé, de 11 años. ¿De 11? Sí. Vicente. La falla que més llunyana en el record, però que no, que m'ha marcat d'alguna manera perquè me va fascinar i me va fotre molt a la vegada la mala recompensa que va tindre, és una que va fer mon pare, la Jordana, en l'any, no sé quin any, 84 segurament, la del cine. Aquesta falla era impressionant, no és perquè sigui mon pare, és que mon pare portava molts anys ja en especial, sempre en molts d'ells en la Jordana, després d'ells de Sant Vicente, i no havia manera de guanyar Canet. I aquell any mon pare va fer una falla en 4 o 5 o 6 remats, o jo no sé quants remats, quants figures, caricatures d'actors, allò era, jo no sé com era, però no se m'ha oblidat. Ara quan trobo fotos per casa de mons pares, disfruto recordant-la i el que va fotre és que va ser un segon premi. Novament no va poder guanyar Canet, tot i que va guanyar el primer d'Ingeni Gràcia, va guanyar el millor niño de la secció, tot menys el primer de falla. Aquesta és la primera espineta contra els xulars que tinc.
Sí, ahí va a comenzar el tema. Després, me va fascinar molt també que l'any 85 mon pare, que sempre l'havia conegut jo fent falles infantils, va fer la gran de la Jordana. Allò també me deixava al·lucinat, perquè mon pare fent una gran era notícia i fent una Jordana, no te dic més. Vaig anar jo en l'àlbum de fotos al col·legi després de falles tot aixina, de l'ample, ensenyant als professors, als companys, impressionant també la falla de Su Majestat la Fiesta. Després, per a no continuar, per a canviar l'artista i no, que no sona som molt de peloteo, pues, tinc que dir que quan jo vaig començar a fer fotos, perquè hi ha meus pares a veure falles tots els dies, i jo tinc un àlbum, quan les fotos encara se revelaven, tardaven dos o tres setmanes en donar-te-les i tot això, les pegaves en els fulls i sos, que era adhesiu, retiraves, després ja no les podies despegar i ficaves, sí, sí, i ficaves en rotulador ahí, rotulaves falla tal, premi tal, tal. Bueno, ara en els digitals pues, és una altra història. La primera pàgina d'aquest àlbum tinc una falla que no només per estar fotografiada, sinó que me va impactar per la seva estètica, i era de Vicent Almera, curiosament ara un amic molt gran, un home i un artista impressionant. I era la falla de Nave Bonaire, era un sidecar, i per a mi me va quedar l'atenció perquè era un modelat i una estètica i un tal molt diferent a lo que s'estava plantant. No sé quin any seria, seria també final dels 80 o principi dels 90, i pues, acostumat a veure modelat més clàssic o caricatura, però més clàssica, en cartó, tal, l'estètica dels 80, pues me va cridar l'atenció. Entonces, esa foto, o sea, o esa falla, tampoc l'he oblidat. Més recent, me va deixar en la boca oberta la fada del remat de Monterrubio de la plaça del Pilar, allò del somni de la nit d'estiu. Tampoc he oblidat la sensació de xicotet que estaves davant d'aquella meravella, no? Estèticament. Tot i que jo no ha sigut el que més he valorat, l'estètica o la bonicor, però la veritat és que aquell remat me va encisar. També la fallera, crec que del 98 que has dit tu, però no sé, la fada del no sé si 99, bueno, no sé, pues esa fada també me va marcar. I després també, no una en concret de José Manuel Álvarez, però sí l'estètica d'Álvarez també per al seu moment un trencador, pues també se me va quedar i vaig veure una altra manera de fer, i tot això supose que totes aquestes que he dit i alguna que se m'oblidarà pues, ha anat forjant pues, lo que és per dins el concepte meu de les infantils. Pues si visiteu un grup de Facebook que es diu Fotografies de Falles de València, precisament esta setmana han pujat la foto i un faller d'allí, José Butragueño, ha dit que realment Vicente Lorenzo va ser el seu autor, o sigui que encara queda ben marcada en la memòria. M'agradaria preguntar als més joves, perquè he preguntat quin artista admiren, però ara vull saber si ahir els admiren, si han tingut alguna anècdota. O si pensen, bueno, sí, si han tingut alguna anècdota, perquè pot ser que ja l'hagin tingut, d'algú que s'ha dit, és que jo admiro el teu treball. Com és aquesta sensació, si l'heu tingut, de dir, ostres, jo admirava a ixe i ara m'admiren a mi. Com canvia ixe paper? Pues és que, com comentàvem antes, bueno, sempre hem estat a l'altra banda. Jo estaria sentat allà davant. Entonces, pues... No és... Com canvia aquesta sensació d'estar a la ciutat? Pues no sé, no... És com que sempre penses que no deuries d'estar tu així, o a lo millor és no valorar, no te valores tu tant com a lo millor valores nosaltres, però no sé, aquesta sensació és un poquet estranya, o el dia de la, me recordo un dia de la presentació que anava a entrar, o sea, estaven dient-ho i hi havia unes xiquetes que diuen, ah, però què és este? I res, i no sé, de moment, pues, sobretot no hi ha que creure-se res i continuar treballant igual. Jo intento evadir-me un poquet, m'agraden els actes però a veure coses, no, jo sé. Arribaves allí i en la porta del casal hi havia una lona que ficava Evandro Tajada, Paco Ginelli. També me'n recordo molt quan ficaven la foto de que feia jo la falla i el Paco Ginelli, en el que també treballo, pues,
No sé, això va ser una sensació molt bona, en seguida me la guardí, perquè és un poquet que no t'ho acabes de creure, perquè no, no sé, en ser el primer any que jo encara, realment, encara no he plantat en València, entonces, pues no sé, és una sensació un poquet estranya. Mario? Ah, lo mismo que dice Iván. Me siento que no estoy a la altura, a día de hoy, de estar en esta mesa, que no es tan buena. Los hay mejores, pero es una pena. No, pero sinceramente, aún no tengo ninguna anécdota, como preguntabas. Mira, yo aún sigo admirando y me siento como estoy aún en el otro, aunque esté plantando fallas en Valencia, haga cuatro en Valencia, lo que sea, yo aún me siento como que estoy un poquito empezando y que miro desde el otro lado. Aún sigo aprendiendo muchísimo este año. Está siendo un año vertiginoso. Estoy aprendiendo mucho más y cada mes y cada... Yo presenté a Micaela y no me atreví a hablar. Simplemente di las gracias y ya está. No, y ahora estoy en una mesa hablando con artistas. Es de semana en semana prácticamente es algo nuevo. ¿Cómo has viscut el cambio? Yo me recuerdo que Pepe Bajo, que tenía ahí en la última fila, y un servidor, anàrem a visitar a Vicente Almela, i hi havia un xic que estava començant, que tenia la seva falleta i es la presentava amb molta il·lusió, i era Mario. I després hem anat i l'hem visitat a ell com a... Té un reacon el seu artista en el seu taller, en un taller, i ja és ell, anem a visitar-lo a ell. Com has viscut aquest canvi de que te vaig anar a visitar a tu quan abans anaven a visitar l'Almela i te veien a tu de costat? Pues... estoy descolocado. A día de hoy... No, es que volvemos a lo mismo. No siento yo que esté al nivel como para que me visiten, como para que... No lo sé, me siento muy pequeño en este mundo de gente tan grande. Tengo muy derrotado a mucha gente, entonces no me puedo ni acercar al nivel al que tengo yo a esa gente. De vez en cuando me vienen cosas a la memoria. Pues esto fue en la plaza de Pacrais. Y recuerdo yo que fui a firmar la falla infantil y después de explicar pertinentemente, con todo lujo de detalles, porque toda la comisión te acorralaba preguntas. No es como ahora, que entregas el boceto, se lo lleva un señor y luego te vuelve o no te vuelve, pero bien. Y nada, yo fui a defender mi boceto, ¿no? Expliqué ante la comisión de qué iba la falla. Ya tenía una idea del presupuesto que se iba a dedicar con la infantil. Hoy en día esto sería impensable, creo yo. Y de repente se levanta un señor y me dice, oye, ¿tú nos harías el 10% de descuento si te la pagamos al contado? Yo me quedé y no sabía cómo reaccionar, porque claro, aquello fue una cosa insólita. Miré a mi compañero me dijo, sí. Y yo dije, sí, claro. Total, que nada, de 75 pasó a 65 y allí mismo firmamos la falla. Lo que no recuerdo yo es si planté por 65 o por 75, eso sí que no recuerdo. Han canviat les coses molt. Fernando, en el teu cas, diguem que l'admiració o els teus seguidors venen per dos camins. Un, evidentment, pel teu treball com a artista faller, que ja està consolidat en el que has fet en Benicarlo i ara en València, i també pels teus dissenys, perquè tu també ets dissenyador. L'any passat, com va ser això de trobar-te que tu havies guanyat el cartell de les falles de València? Vull dir, hi havia molta gent que te va començar a seguir a partir d'aquest moment, que te va dir, doncs, m'interessa el teu treball, estàs fent-ho molt bé, com vas viure aquest moment? La veritat, quan vaig enterar que vaig guanyar, no m'ho creia, i a dia d'avui segueixo sense creure. No sé, veus cartells molt bons i no sé per què van elegir el meu, no sé per què va ser. Però bueno, en qualsevol cas no me considero un dissenyador gràfic ni il·lustrador ni res. M'agrada dibuixar, m'agrada dibuixar en ordenador i ho faig com una afició. Entonces, he agarrat a un punt en què, bueno, pues sí, me poden arribar a demanar algun boceto o he fet algun cartell, però ni considero una faena ni res, és simplement un hobby, m'agrada. Sí que hi ha gent que m'ha seguit, sobretot a través de Facebook, que diguéssim una forma de veure una realitat paral·lela, o dir-ho d'alguna forma, però bueno, no crec que tingui ningú seguidor com a tal que admira la meva obra ni me seguisca ni res. I a dia d'avui tampoc conviene
Mario e Iván, no me considero un artista como tal, ni que tenga seguidores ni redes. Entonces, yo tendría que estar ahí, no tendría que estar aquí. Un sentir, disculpa practicarte así, realmente. Vicente, tú ya tens una trayectoria més llarga i segur, estic convençut que has tingut alguna anècdota d'algú que li ha agradat el teu treball, de que te ha seguit. Se cuenta la mía. Conta la del president. Iba, me la quitaba porque iba a decir, a mi alba de seguidores lo tengo, pero yo también quiero mucho. Me la quitaba. Bueno, este señor vino hace 2 o 3 años al taller. Estaba yo solo, venía a almorzar y por suerte, porque sufrimos mucho después de fallas por el tema de pues, firmar, poder firmar para pasar el ejercicio y el tema este de que hay que comer y tal. Y llegó un momento que más o menos, pues gracias a Dios, como digo, pues ese año, hace 2 o 3 años, pues una época que se cerró bastante bien, bastante pronto la contratación y tal. Y yo estaba tan contento, iba al taller a seguir la marcha y me lo veo aparecer por la acera. Y el Tete es puro corazón y puro entusiasmo, que os voy a decir aquí a la mayoría. Y viene dispuesto a que le hiciera la falla, porque ya habíamos plantado aquí en el 2008 y él tenía, el año pasado ya nos había llamado, al final no pudo ser. Y el hombre empieza a decirme toda su ilusión y todo su tal, tal. Y yo, que soy bastante indeciso y bastante vergonzoso, pues lo escucho fastidiado, porque, claro, ya más o menos no podía. Yo no me gusta coger más faena de la que puedo, como a todos, porque después no vas a cumplir ni con esta ni con el resto. Y el hombre, después de decir todo su discurso y toda su emoción y todo su entusiasmo, y que casi se me come la por su ímpetu, pues al final se calla, me mira y yo le miro a él y le digo: Tete, no te puedo hacer la falla. La cara que se le quedó todavía la, vamos, no la olvidaré nunca. Al final, pues no la pude hacer yo, pero mi padre tenía la posibilidad de hacerla y gracias a eso, pues retomamos el contacto con Trafalgar y aquí estamos. Pero fue muy buena su cara. Y ganamos un segundo premio y tercero y serie, gracias. Cosa que yo no he conseguido, igual. Vamos a decirlo. Este hombre es muy modesto, y aquí también, pero tienen club de fans en Alfafar, porque realmente son actores. Ahora que George Clooney está actuando en Valencia, grabando en Valencia, visiteu en YouTube, el YouTube de la falla Parque Alcosa, y voleu quins dos actores teniu como artistes. Yo vos lo dije ahí, si no, José Luis ya le dice en el vídeo para que el publique y vos anego a Riure. Desde ahí se creará el club de fans de es Vicente Francisco y Vicente Lorenzo. Increíble, no vos lo perdió. Bueno, es cuestión también de que os pregunteo, bueno, que a mí no, ellos no voy a hablarles, de que pregunteo a los artistas de que si tenéis cualquier dubte, siga de lo que siga, de churats, no, por favor, que ya estoy muy cansado de churats, pregunteo, es el momento. Y si no, enviaré el micro a algú y preguntará, porque tinc moltes careconegudes. O sea que, o feu fácil o directamente pasaré en el micro. ¿Alguna pregunta? ¿Teniu algún dubte per als artistes? Si se puede en castellano. Paco, por favor, que ya sabes que no hay problema. Yo una consulta, bueno, a mí me va a hacer falta mico, pero bueno. ¿Qué pensáis del uso del metal en sustitución de madera? No volía preguntar a eso. No volía, pero ves, hala. Bueno, todo tiene su límite y yo creo que en su justa medida no es malo. El metal puede ayudar y puede hacer que cosas que no se pueden sustentar con madera lo logres. Yo creo que técnicamente adelanta mucho trabajo en el taller. Vale que hay momentos en que las cosas son excesivas y no, el metal de por sí, pues no, pero para ciertos puntos yo sí que lo veo favorable. Yo no lo utilizo, entonces no voy a venir aquí a defenderlo, pero la verdad es que tampoco soy ni soy quien para atacarlo ni nada. Me imagino que es un medio para resolver ciertos problemas, sobre todo muy concretos, de sujeción de alguna pieza. Y bueno, todos los medios que se puedan utilizar, siempre que bueno sean por bien, pues no me imagino que suceda nada. No sé,
ya digo que no soy un firme defensor porque hasta el momento todo lo que hemos resuelto ha sido con madera, menos las tachas, que sí que son de metal. Pero no creo, no sé. Entiendo que hay artistas que necesitan utilizarlo o que incluso tienen una habilidad especial para utilizarlo y tampoco creo que haya que rechazarlo de plano, vamos. Paco, vaig a reformular la teva pregunta per l'altra part de la taula. Vos agrada veure quan se crema una falla infantil que no se cau, que això s'aguanta i que o venen els ferreters o els de cobre o no sé què, o això no se cau. Això vos agrada veure en la crema? Òbviament, tu quan vas a veure la crema de sempre has vist que se cremava el remat, que caïa i se quedava l'armassó. Després era l'emoció, va, a veure, paca un cau, paca de dret, paca... I això. Jo crec que el metal, sempre que estiga... jo sí que l'utilitzo, no abundantment, però sempre que estiga justificat i pense que no tenim per què tancar-se la porta, i és com si es prohibirem pintar en plàstic perquè estigui mal vist. Pues és un medi més que tenim per a fabricar les falles que ens serveix al millor per a fer composicions que d'altra manera no es podrien fer i òbviament tots admirem moltíssims treballs de fusteria que veig a fotografies de Facebook de treballs de Pepet o de qualsevol altre artista i per això a lo millor sí que hauria de ser un plus a l'hora de valorar la falla, però jo el metal pues, pense que sempre que estiga utilitzant d'una manera d'ell, perquè sí que és de veres que n'hi ha cremes que es veuen i no és tan agradable de veure com una crema de fusteria. A Vicente li vaig a fer una pregunta perquè especial. No, tranquil, que te la vas a saber igual. Recentment s'ha inaugurat una exposició a Gandia, en el qual els dos Lorenzos van estar, sobre uns artistes mítics que són els germans Colomina, en els quals Vicente Lorenzo ha col·laborat molts anys, i el seu comissari, el comissari de l'exposició, va publicar una foto de Vicente modelant una estructura de fusta en fang, i per això va molt al fil de tu enyores ixa fotografia avui en dia, en la pregunta relacionada a la pregunta que ha fet Paco. Hombre, tenía la mitad de edad, claro que la añoró. Bueno, pues, vamos a ver. Con respecto a esto, ya no, yo creo que la pregunta ha quedado bastante respondida, porque está contestada, ¿no? Los argumentos que se han dado son suficientes. Aparte que yo, eso de ver la feita antigua y que si cae para aquí y para allá, no lo sé, porque yo a la ciencia he puesto allá. Y luego, pues, con respecto a esto de la temática, pues aquí es que no puedo meter ya en un terreno un poco largo, porque esa foto me evoca a mi momento de Morán Barro. El Morán Barro se hacía sobre armazón de madera, era toda una historia y como consecuencia de esa historia eran otras fallas, era otro concepto de hacer las fallas y de pintar las fallas. Entonces, esto es otra historia. Y aquí ya nos meteríamos en el terreno. Si quieres tú, ¿haríamos sobre el hierro o cambiamos? Sí. No, vale. Y eran las preguntas más calentas, más calentas. ¿No? Ahora hay una vuelta. Jaulas no, hierro justificado, sí. Yo en su día pregunté a Micaela, ¿puedo meter, os importaría que metiera hierro? Me dijeron no. No lo he metido, pero lo tenía en mente porque tenía una figura que quería aguantarla en un punto que al final lo resultó con madera. En un sitio justificado, lo puedo entender y te hace una composición más resultona que si te tienes que ceñir a madera, pero hacer la falla porque sí de metal no le veo sentido ni gracia. Ya que has mencionado a algú de Micaela, tenim a dos fallers de Micaela. ¿Alguna pregunta? No me digo que no, si estoy fent el pai. Digueu-li algo, pregunteu-li algo al vostre artista, al vostre debutant. Gemé, me toco això. Vale, bueno, por res. Tíali. Yo, referente a la madera, el otro día, escribiendo unas cosas, lo recordé. Soy joven, pero yo veía plantar las fallas antiguamente y yo no recuerdo ver hierro. Puede ser que sí, pero yo creo que el trabajo de fustería era
y era impresionante. Ahora creo que nos complicamos, o os complicáis mucho menos, en vuestro caso a lo mejor no, porque es mucho más fácil hacer una estructura de una infantil que de una grande, pero yo creo que lo bonito era ver esas estructuras de madera de verdad, que se veían ahí, que se quedaban clavas, porque es que la madera que había era impresionante. El artista fallero que más arriesga en fallas y sin hierro es José Pascual Pepe. A ese hombre no le ha caído ninguna falla y no ha utilizado nunca el hierro. Con esto está dicho todo. Por eso. Y ahora, una pregunta, porque yo tengo 30 años, pero 31, pero soy muy antiguo. Y como siempre le digo a Vicente, soy muy clásico, pero no sé por qué me gusta él, o sea que no lo entiendo aún, pero bueno. Siempre se lo digo, sí lo sé, porque para mí es el mejor. Fallas. Pero, vosotros que todos plantéis infantiles, ¿os gusta todo, o sea, todo una base o diferentes bases? Tú lo recuerdas. Creo que es una pregunta muy complicada. ¿Sí? Sí, porque cada falla es un mundo. Y he visto fallas de una base que son preciosas, luego fallas que no tienen ninguna base, y también, es que no sé, supongo que cada falla y cada la forma de modelar y pintar te pide una cosa. Entonces, también entra en el precio de ser artista estas preguntas difíciles, ¿eh? No tienen que ser tan fáciles como la que hace Xavi, ¿eh? Claro, cada falla requiere una cosa. Y actuar. Me has ayudado a mí. Porque vale año. Es que si dices, todas las fallas que hago tienen base, pues no sé, no lo veo una cosa lógica. Antiguamente todas tenían base. Pero antiguamente también eran todas de barro, ahora son de corcho. Es que... Y de repente, por ejemplo, el tema de la crema, si nos gusta que aparezca el hierro, no es ninguna crítica, simplemente a mí tampoco me gusta que luego una comisión destroce, no, pero se lleve de 10 muñecos se lleve 8 y queden 2. No te lo digo, en esta solo uno, cada uno. No lo digo por ninguna falla, no lo digo por ninguna falla completa. Pues yo te lo digo para que lo sepas, que las fallas son para quemar. Es ahí donde voy. Y el recuerdo del presidente infantil, falla mayor y presidente debe de ser un recuerdo, no un micha falla. Claro, igual que no es bonito ver hierro, y yo lo comprendo, desde la postura del artista fallero tampoco es bonito ver cómo le desmontan la falla. Y una cosa que está pensada para que arda, no arda. Y dentro de 5 años verte una figura tuya que está tirada en el trastero de la tía María y que está hecha polvo y que, no sé... Pues, tampoco gusta eso, pero bueno, es que no es una crítica. De la misma forma que se utiliza hierro, también veo bien que la fallera mayor y la gente de la comisión quieran un recuerdo de esa falla. Entonces, no sé, es el pez que se muerde la cola. Yo como no soy artista fallero, sí que voy a salir. Es un crimen lo que es fan en algunas fallas. Y desde las comisiones y desde los artistas se ha de educar y di que educa para que esas cosas no pasen. Porque cuando yo diumenge vaig a hacer una visita de taller, lo primero que va a decir la fallera mayor y la fallera mayor infantil es: esta pesa me la enduc. Y no va a preguntar si él podía, si no, si una réplica no. Eso es cuestión de todos. Yo digo, porque como no soy artista ni faller ni res, no hay problema. A mí me peguen de hostias. Estos hombres no, pero respecten un poquito el de vayan. Eso sí que estoy de acuerdo. ¿Alguna pregunta? ¡Hala! Pepe bajo. Paseo el micro, que como no parla casi, ya volvemos antes, ya. No, ya hablo poco. Y despacio. Creo que no hay ninguno en la mesa que lo ha hecho, no sé si Mario, creo que no. ¿Qué pensáis vosotros del ciclo de artista fallero? ¿Suma las fallas, resta las fallas, suma los artistas, resta los artistas? Suman más que el ciclo, suman las personas. Simplemente por hacer el ciclo no vales para hacer fallas. Tienes que pasar mucho tiempo de taller. El taller realmente es lo que te curte. Iván puede haber hecho bellas artes, pero sin taller no llegaría a hacer estas fallas. Realmente el ciclo es una manera de iniciarse, pero creo que simplemente eso no vale para hacer fallas. La verdad es que es la oficialidad. Aquí ya se ha metido la oficialidad, les ha dado ahora por ver de qué manera se regula esto y tal. Y bueno, pues
yo estoy de vuelta a esto, pero veo que es una manera de meter la mano donde no deberían de meterla. En fin, lo han querido así, hay algunos señores que se han prestado a hacer este tipo de opción, pues adelante, ¿eh? Pero yo creo que... También es verdad que el oficio se creaba antes desde el taller, ¿no? Porque una vez era el aprendiz el que acababa independizándose y teniendo su propio taller. Ahora la cosa está diferente, pero yo creo que lo que ha dicho Mario, que el tema este no va a hacer más artista ni menos. Yo creo que obviamente pues mejor que tengan algo de formación la gente que se meta o que no sepa por dónde tirar, si quiere dedicarse a esto, pues se puede meter ahí, pero o sea, con 2 años creo que son, con 2 años no sales lo suficientemente preparado como para abordar la construcción de una falla, vamos, pienso yo, desde el inicio hasta su fin. Aporte una dada a la pregunta de Pepe. Hi ha artistes fallers consolidats en falles infantils, i parle del cas, sí. José Luis Platero, un artista que també està despuntat de falles infantils, té a una xica eixida del cicle d'artistes fallers. I ole les coses que està fent la xica. Va haver una exposició de peces, que segur que tots l'heu vista, o si no, la podeu veure en Malalt de Falles, publicitat. I veureu que hi ha coses molt bones, vull dir, tal volta és veritat que el que diu Mario, de que no és el pas definitiu per fer falles, però cuidado que la gent que hi ha ahí, hi ha alguna que és molt bona. Vicente? No, sí, lo han hecho perfectamente. Entre los tres han resumido el asunto. Si esto es un oficio que se aprende andando, pues si 2 años en el taller, los 2 primeros años, todavía no sabes nada, pues 2 años de teoría, pues imagínate. Evidentemente te puede colocar en la cabeza unas bases, pero de ahí a poder decir que ya es el fallero hay un mundo. Yo de esta manera sí que lo veo bien, porque digamos, en el mercado artista fallero, hablando claro, está muy saturado, hay muchos grandes artistas muy buenos, entonces lo que es el ciclo formativo lo veo como una oportunidad a abrir nuevas vías de mercado. Los artistas a día de hoy pues se dedican mayoritariamente a hacer fallas, pero pueden hacer muchas más cosas y de hecho están capacitados para hacer muchas más cosas. Tú vas por el resto de España y ves cosas de tematización y cosas parecidas y no es por desmerecer, pero parecen empastres, que dices, cualquier fallero de Valencia lo haría mucho mejor. Entonces, si el ciclo formativo orienta al estudiante a no cegarse solo en las fallas y a ver que hay un abanico más amplio de mercado para absorber, yo lo veo bien. Quedaven 2 mans alzades. Cedim la paraula a Noemí. Roberto, ¿te importa? Perfecto. Noemí Rodríguez. Bueno, ahora volia preguntar-vos si penseu que hi ha futur en el en ser artista faller. Ya que sou joves, la majoria menys uno. A veure, jo tinc 29 anys, acabes començant a treballar i tots me diuen la professió s'acaba, el treball de comercial, no? Pues a vosaltres també vos diuen la professió s'acaba, realment penseu que s'acabarà, que podreu continuar i dedicar-vos plenament a això i soles a això? Òbviament són moltíssimes les traves que vas pels tallers i tots són problemes. Nosaltres... faran falla en 2014 i en 2015 no tornen a fer falles per culpa de l'IVA. Això està passant, el que estan dient aquests senyors és una realitat. Hi ha artistes joves, tenien moltíssima projecció, que ja estan pensant en deixar-ho només en començar, per a que vegeu com està el tema. Roberto. Me oye? Bueno, primero que te tengo que decir es que casi no hubiese dejado a Noemi que hiciera la pregunta porque era la misma. Bueno. Entonces, bueno, la verdad es que hablando con muchos artistas la situación es bastante preocupante. Hay algunos que están en situación crítica, hay otros que lo tienen un poco complicado y los que menos pues salen adelante. Entonces, la cosa iba un poco en que si vosotros habíais pensado en algún momento, pues todo esto que se está comentando, ya digo que prácticamente la pregunta está contestada, si habías pensado en compaginar las fallas con algún otro tipo de trabajo, hay artistas que lo hacen con decorados, con otros trabajos relacionados con las fallas, o incluso si la situación tal como está ahora mismo
os preocupa tanto que pensáis que las fallas no tienen futuro. Era un poco en ese sentido lo que iba la pregunta. Ferran me pide que haga una pregunta divertida, pero yo se la voy a dejar a él para que la haga. Venga, Ferran, no te amagues. Tírali. Dice antes el disco, de hecho, que iba muy bien la charla y la última hora. Bueno, vamos a ir con depresión, ¿no? De todos la pucha. Yo la última vez que cogimos este tono pesimista me iba a fumar fuera. Y estaba a punto de que me pongo un cigarro, ¿no? Entonces, yo la verdad es que me gustaría, ya que va sobre futuro, que realmente lo haya. Y ahí creo que hay tres grandes artistas, cuatro, ¿no? Aunque creo que de Francisco es una promesa, ya es una realidad, ¿no? Y sobre todo, lo que sí que me gusta a mí, que yo soy ingeniero de pueblo, es que hayan dos artistas que vienen previamente de las juntas locales a Cap y Casal. ¿Cómo veis, ahora ya aprovecho, cómo veis las fallas de fuera de Valencia? ¿Son como cantera para dar el salto a Cap y Casal o realmente son las grandes desconocidas? Dius dos, pero ya en mes, porque tenemos a Fernando desde Benicarló, Vicente que planta en Alfafar, sí, bueno. Pai Porta, y Torrent. No, pero te digo yo, son artistas de hecho. No, pero te digo yo que en el caso de Iván y en el caso de Fernando, sí, han debutado en juntas locales y tal salto a la cabeza. Vale, a la respuesta. ¿Quién era la pregunta? ¿Cómo se ven las fallas? Los que estamos en las poblaciones más próximas al Cap y Casal, muchas veces pensamos de que sería una buena oportunidad para artistas noveles para dar el salto a Valencia. Cuando conoces un poquito la realidad de Valencia, te das cuenta de que sois los grandes desconocidos. En el caso de Iván, creo que llega de la mano de Sergio a Corechería y de la mano de Paco Giner. No porque haya falleros o jugadores que vayan a las poblaciones a verlo, que algunos lo sabrá, pero que es muy, muy raro. ¿Cómo veis si es una oportunidad de dar el salto o son unas fallas que no...? En mi caso, Benicarló, yo se lo debo todo a Benicarló. Benicarló me dio la oportunidad de debutar en fallas, he estado allí. Luego, en el taller donde estaba yo antes, que estaba trabajando en el taller de otro chico, también... ¿No suya? Sí, plantó siempre en Benicarló, menos dos años que estuvo en Torrent. Y la verdad, no lo veo como... Es un caldo de cultivo muy bueno para artistas. Está claro que todos no llegan a Valencia, pero... Yo solo debo todo a los pueblos, no... Benicarló me ha dado la oportunidad de votar, de avanzar un poco, de progresar y ahora que he dado el salto estoy aquí en Valencia. Pero si no fuera por el pueblo donde he plantado no podría haber estado aquí. ¿Qué tal? ¿Me preguntas por el cine o por las fallas? Las dos cosas. No, yo sí que hay una reflexión que quería hacer y me alegro de la pregunta de Ferran porque me permite retomar el tema. Porque cuando comenzamos la primera ronda de intervenciones, Fernando estaba hablando de que venía de Benicarló y debutaba en Valencia, y a mí me pasó un poco al revés. Yo, siempre, la mayoría de mi trabajo ha sido para Valencia casi siempre. Alguna vez ha habido alguna incursión en alguna población de donde no he salido muy bien parado. Catarroja no fue debut y despedida, tal vez esa la Valdigna lo mismo. En fin, durante unos años yo llegué a pensar que lo que yo hacía no valía para los pueblos, por decirlo así resumido, ¿no? Porque no, por lo que fuera, no se entendía o lo que sea. Pero hace 5 años que estoy plantando en la falla Parque Alcosa de Alfafar y la verdad es que me ha ido muy bien. Me encuentro muy bien acogido, muy querido y muy, muy bien tratado y muy valorado. Los jurados ha costado un poquito que valorasen, venían de otras juntas locales de otros pueblos, ha costado un poquito, al final del año pasado por fin conseguimos ganar, pero sobre todo es que es una comisión que es de pueblo, que parece que tenemos el concepto de que en los pueblos básicamente se valora el cartón, lo clásico, el adorno, tal, lo de siempre, y la verdad es que ahí, en esta comisión en concreto, me vinieron a buscar por lo que hacía. Es una comisión que ha buscado al artista que ha querido, lo han buscado, no ha sido ni de rebote, ni de recomendación, ni nada, simplemente vinieron a mí. Yo debuté con el miedo de que iba a un pueblo y de que iba a fracasar, y son 5 años ya. Y este año también debuto en Benetuser, intentaremos repetir un poco la historia de Alfafar, y tengo una pequeña experiencia muy breve con Benicarló el año pasado,
que tuve la suerte de que también una persona de Benicarló, de la Falla del Caduf, llamó al taller. Nos quedamos, mi padre y yo, bastante sorprendidos, porque es una población muy lejana, que no sabemos, no nos podíamos ni soñar nunca que alguien de Benicarló te llame para hacer la falla. Fue una persona, es una persona, Jordi, era el presidente del año pasado, fantástica persona, un trato exquisito. Yo entré en una población donde vi otra manera de vivir las fallas, pero una manera también apasionante. Yo reivindico el paso al revés, pasar de Valencia a algunas juntas locales donde viven las fallas con una pasión y es otro mundo, son fallas también, pero la pena es que se ha interrumpido también porque por circunstancias ha sucedido algo que han decidido una parte de esa comisión cambiar de artista y me queda muy fastidiado porque había sido muy bien acogido allí. Espero por lo menos la amistad personal mantenerla con ellos y yo he conocido un poquito durante un año el tema de la falla de Benicarló y me ha fascinado, así que la verdad es que me fastidia bastante no poder continuar allí porque vi una nueva manera y totalmente apasionante. Entonces, ¿por qué no también el paso de Valencia a las juntas locales donde a veces teníamos ese pensamiento de que a lo mejor nos costaba más entrar, pero que al final, pues oye, la cultura de la falla se está extendiendo por todos los sitios y con la misma pasión que en Valencia por el monumento, lo mismo el monumento para entendernos, agarra me pegaría, pero bueno, para entendernos y no está. Así que eso, encantadísimo también y ojalá pues podamos continuar mostrando nuestro trabajo en diferentes localidades que la viven con la misma intensidad que en Valencia y con la misma valentía de plantar nuevas líneas. Breument, que si no es favorable. ¿Qué tal la tu experiencia en Paiporta, Iván? Pues yo a Paiporta arribé de la mà de Paco Mesado y obviamente pues ese año, el primer año no te esperes res y pues resto te toquen, el primer premio, entonces pues vas y estás, la gente es com, ho viu d'una manera un poc diferent, és tot un poc més personal i desde luego que en molta força en lo que és el nucli de la comissió t'apoya un montó i te cuiden un animalà. I jo, a veure, vull continuar fent-la, no la puc fer perquè crec que estar compaginant els estudis pues no pots arribar a tant, però des de luego que l'experiència en una junta local és fabulosa. A Mario, que és el debutante en Torrent. Yo este año hago el paso contrario. Debuté en Valencia y voy a una junta local como es Torrente. Para mí es una pena que las fallas de los pueblos queden eclipsadas porque comparten los mismos días que las fallas de Valencia. Y la falla de Valencia es mucho sol. Es mucho sol, salvo Torrente, Gandía, Benicarló, quedan bastante pensadas. Es una pena porque se hacen trabajos muy buenos y se pierde bastante para el gran público. Ver la gente del pueblo, como decía Iván, la gente del pueblo, dentro del pueblo se vive, pero más allá. Bueno, pues ja s'està fent un poquet tard, així que anem a posar el punt final per acabar, imagina, en un moment àlgid i en bon humor. Recomaneu-nos les vostres falles, per què hem d'anar a visitar les vostres falles en ese 2014, a banda de Trafalgar, per descomptat? Perquè és molt friki la falla. És completament diferent a lo que se puga veure per ahí. Entonces, no diferent, sense menysprear res, però jo la veig bastant diferent i crec que valdrà la pena veure-la. Me viene mucha vergüenza recomendar mis fallas. Que vayan a verlas todas las que estoy haciendo y que gusten porque con esa ilusión se hacen. Pero sobre todo Trafalgar, que viene la vuelta a Trafalgar. Con lo bien que nos han acogido, cómo no. Esta es la primera de la lista. Luego si os da tiempo veis alguna más, si no a la falla. Luego si eso pues aneo allá a la Madelche, que queda un poco más lejos. Ya que está. Pues res, jo recomano que vinga a veure la falla perquè és el primer any, moltíssima il·lusió, està molt cuidat i treballar tot el més, dones tot el que pots, tot el que saps i res, i ara sobretot que faci bon temps, que és el que m'he llevat a son des de fa ja mesos. Va,
mía igual os pilla un poco lejos, porque la mía está en Bilbao. Mi autobús. Pero bueno, solo hago esa, os pilla cerquita relativamente. Y allí tenéis que ir. Bueno, yo este año tengo 5 hijos. Y lo que pasa es que cada uno de una madre. Ya que cada... El año pasado debuté con un estilo similar, copia, dármela para lanzarme al mercado. Este año, al no tener estilo propio, decidí abrir la horquilla, ya que centrarme en el estilo sin tener definido realmente lo que quiero, para hacia dónde quiero ir, hasta la otra. De hecho, habéis podido ver a gente, la galleta que demostré de José Esteve, y no tiene nada que ver con otras fallas que he ido mostrando. O sea, yo creo que he buscado eso, variar de estilos y ir cerrando hasta encontrar dentro de 2, 3, 4 años el estilo que es más cómodo y más guste. Y recomiendo todo eso. Bueno, pues posem punt i final a la taula. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra assistència, a la Falla Trafalgar i els seus representants per l'organització i per descomptat als tots artistes. I com ells ben diuen, aneu a visitar les seues falles i d'ací a uns anys, quan estos homes guanyin premis i siguin molt importants, ja vos en recordeu de que vosaltres estiguereu ací. Moltíssimes gràcies. Gracias, Xavi, Iván, Mario, Fernando, Vicente padre, Vicente hijo, por esta apasionada charla que podría extenderse durante horas y horas. Y nosotros, pues encantados que estaríamos de escucharlo. Pero una vez más, el horario manda. Y ahora quisiéramos que nuestro cuadro de honor subiera al escenario para ponerle la insignia de nuestra falla a nuestros ilustres invitados. Por favor. Y tras las fotos de rigor, recordaros que tras la cena, Diana Montesinos, Quique, Ki y Rafeta nos ofrecerán el granito de Bonolex. Y mañana continuaremos con la exposición de manualidades. A las 6 tendremos la proyección del cortometraje Entre Pajas, contando con la presencia de los personajes y de los protagonistas, y podéis ver una pequeña exposición del corto. A las 8 el concurso de tortillas y a las 10 tendremos la cena. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y muy buenas noches. Thank you.